Bueno, pues nos encontramos en Motorland este fin de semana, que se celebra la octava edición de la Invernal. Hoy es sábado y tenemos la pista ocupada por los ciclistas. Santi, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el ciclista Caspolino, el ciclista bajo el histórico, no puede faltar esta cita. Sí, no, venimos todos los años con los chavales, es la primera prueba de la temporada y bueno, con ilusión y con ganas de empezar la temporada y esta carrera. Bueno, en este aspecto, ¿para qué sirve esta cita de la Invernal para vosotros? Bueno, para nosotros la verdad es que nos pilla un poco pronto y nos sirve más que nada pues para coger experiencia en que los chavales vayan en grupos grandes. Bueno, más protagonistas en esta mañana del sábado en Motorland Aragón, en la Invernal. Estamos con Javier Comín, del equipo Pinback Story. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Bien, aquí andamos. Bueno, vaya equipazo que habéis preparado. Sí, la verdad que sí. Este año hemos decidido así sacar equipo élite. Dice, más que nada porque haya otro equipo en Aragón de la máxima categoría en estos momentos, junto con un pequeño apartado máster, que creo que vamos a hacer una buena temporada. Bueno, pues seguimos estando presentes en esta Invernal 2018 en Motorland Aragón. Hace unos minutitos que han partido ya los ciclistas, que son los deportistas que hoy sábado están realizando la competición. En este caso, como siempre, sábado ciclismo y mañana domingo se unirá pues el running, la BTT y también el patinaje y el handbike. Nos encontramos con gerente y presidente de ASAD de Bajo Aragón, Lorenzo Puyo. Buenos días. Buenos días. Y Maite, hola Maite. Maite Torres. Buenos días. Buenos días. Bueno, qué bonito, ¿no?, que en este caso Motorland se haya acordado de vosotros. Pues sí, hay que agradecerlo, de verdad, porque nosotros necesitamos que se nos conozca en el territorio donde trabajamos, en pro de ayuda a esas familias que están, digamos, con la problemática de la enfermedad mental. Bueno, cada año es una asociación la que recibe al final los beneficios que se sacan. Pocos o muchos, pero lo importante que estáis aquí y que la gente, en este caso hoy se ha visto un montón de gente, mañana seguro que mucho más, apoya iniciativas como esta. Pues sí, la verdad es que no solo económico, sino la repercusión que pueda tener en el territorio, ¿no? Para nosotros es muy importante que se nos conozca, es muy importante que esas familias que tengan esa problemática de la enfermedad mental sepan dónde estamos y sepan que tenemos un equipo profesional que les va a ayudar y les va, vamos, a asesorar un poquito, ¿no? Y más a las familias también. Maite, no sé si mañana gente de la asociación va a estar presente aquí igual. En Motorland. Sí, sí, igual. Vendrá también Orencio, vendrá también la vicepresidenta, algunos compañeros también y aquí a darlo todo y eso, y muy agradecido sobre todo.